Muchas gracias a toda la gente, muchas gracias a todos ustedes. El fanático se rueda a full. The people is nice, you know, you see a lot of people here, a lot of spectators, it's fantastic. Presencia de los autos, precisamente estamos desde el hipódromo de la provincia de Tucumán, donde venimos a cubrir lo que sería gran parte y expectativa de lo que se está viviendo este Rally Dakar en la provincia de Tucumán y gran parte de la República Argentina, asimismo también compartiendo con el país vecino como es Chile. En este caso hablamos con protagonistas y estamos compartiendo una gran fiesta y, como no podía ser de otra manera, Fanáticos te lo muestra de esta manera. Falta todavía que lleguemos al desierto, faltan las etapas largas. Hoy fue una etapa larga, pero de mucha velocidad. Así que bueno, trataremos de seguir como hasta ahora. No esperaba este recibimiento, la verdad. Impresionante. Sí, impresionante. Muchas gracias a toda la gente, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos. ¿Es muy grande la emoción de Tucumán, de sentirse acá en el hipódromo? Sí, totalmente. Me sobrepasa, así que la verdad estoy ahí al punto de la lágrima. ¿Cómo físicamente? Bien, físicamente bien. Vengo renegando con la caída que he tenido, golpeado, pero bueno, ya supongo que lo vamos a solucionar ahora. Contanos la etapa paso a paso, sabemos que te retrasaste mucho. Sí, a la salida, a los 40 kilómetros, se me barrió atrás la moto, me he caído, he roto las antenas, he roto las luces, he roto un ICO, he roto el carenado, así que tuve que ponerme a arreglar hasta que pude salir de nuevo. Y bueno, de ahí empecé, hasta que tomé ritmo, pasaron 150 kilómetros. Y bueno, me tuve que mantener muy calmo porque estoy golpeado de la mano, así que, pero bien. ¿Parece más fácil la etapa de Tucumán ahora o más difícil? No, yo creo que va a ser un poco más difícil que la de hoy. Y creo que la temperatura nos está jugando una pasada que está muy fuerte. Yo calculo que estaban haciendo 43, 44 grados en la salina. ¿Vas a tener alguna ventaja por ser tucumano o crees que no? No, yo creo que todo es para todo, hasta igual. Yo lo conozco un poco los caminos de la naturaleza, o sea, de siempre que ando por aquí, pero aquí hay piloto muy bueno y esto no es ventaja para nadie. Nadie te quita esta emoción, ¿no? No, totalmente, esto creo que no tiene precio y es fantástico, ¿no? Gracias, Rodolfo. Gracias.